Hello everyone, how are you today? Welcome to our English virtual classroom, lesson 2, third grade. Les quiero dar bienvenida nuevamente a la clase virtual de inglés, en la lección número 2 del grado tercero. Okay, here we have our lesson 10s. My home, parts of the house. Number 2. Home activities. Ok, aquí tenemos nuestros tópicos a trabajar durante esta lección. El primero es, o hace referencia a mi casa, en específico, partes de la casa. Y el segundo tópico es las actividades que hacemos en el hogar o en la casa. Ok, here we have our first topic called my home, parts of the house. So, if you can see the page 10 of your English book, you will see the parts of the house and some activities that you frequently do in your home. Entonces, el primer tópico sobre mi casa, en específico las partes de la casa, en la página 10 del libro de inglés, ustedes podrán contemplar que hay unas ilustraciones sobre las partes de la casa y algunas actividades que se hacen a lo largo de la jornada en la casa. Puede ser en el día, en la tarde o en la noche. Ok, for example, home, living room, that in Spanish is sala, bedroom, baño, dining room, comedor, balcony, balcón, bedroom, habitación, kitchen, cocina. And we have some activities that you do in your home during the day. Entonces tenemos acá las otras las actividades que hacemos, bien sea los papás o los niños, que hacemos de manera frecuente a lo largo del día en la casa. Ejemplo: watering the plants, regar las plantas. Reading a book, leer un libro. Doing homework, hacer la tarea. Listening to music, escuchar música. Taking a shower, tomarse un baño. Okay, you can see below the illustrations, below the pictures, you are going to read some examples. Yes, the grammar structure referring to home. Si ustedes ven en la parte de abajo de los dibujos, ahí está, ustedes podrán ver la parte gramatical, tanto en la parte afirmativa como en la parte negativa y en la parte de pregunta. Cuando vayamos a hacer preguntas, el modo de contestar, yes or no, la modalidad yes or no. For example, is he, she on the balcony? So you can say yes, he or she is. Or you can say no, he or she isn't. Entonces el primer ejemplo es sobre, hace referencia a la pregunta de que si ella o él está en el balcón. Tener en cuenta la preposición on, insisto, que está en azul, de color azul, que está retiñido de ese color. Es importantísimo el uso de estas preposiciones a la hora de realizar las preguntas. También tener en cuenta, posteriormente, la modalidad sí o no para responder a la pregunta. En este caso, teniendo en cuenta los pronombres he y she, respondemos. Sí, él está o sí, ella está. Yes, he is or yes, she is. En la modalidad no, se podría decir no, ella no está o no, él no está. Por lo tanto decimos no, she isn't.
No, he isn't. Okay, we are going to continue with the second one. Are you or are they in the bedroom? You can say yes, I am. Or yes, they are. No, I am not. Or no, they aren't. Or they are not. Entonces, en el segundo ejemplo, hace referencia a que si tú o ellos están dentro de la habitación. Tener en cuenta el uso de la preposición in, que significa dentro, que está también resaltado en color azul. A lo que nosotros respondemos con la modalidad yes or no, sí y no. Si queremos decir sí, yo estoy, decimos yes, I am. Si queremos decir no, no estoy, decimos no, I am not. Si queremos decir sí, ellos están, decimos yes, they are. Si queremos decir no, ellos no están, decimos no, they aren't. Continuemos con la parte de abajo, en donde hace referencia al uso del what, que se dice que hace referencia, perdón, a algo que estemos haciendo, que hace referencia a las actividades. Recordemos, en la primera parte hace referencia a las partes de la casa y en la que estamos por trabajar hace referencia a las actividades. Entonces decimos, what is she or he doing? You can say, he is taking a shower, for example, or she is taking a shower. Entonces acá la primera parte con el what hacemos referencia a, en español, ¿qué está él o ella haciendo? Entonces a lo que nosotros respondemos, él o ella está tomándose un baño. Está tomando un baño. Tener en cuenta las palabras claves que están en azul, ya que estas son estructuras gramaticales a la hora de formular una pregunta y a la hora de saber contestar la pregunta. Seguimos. What are you or they doing? You say, I am watching TV. Or you can say, they are reading a book. Entonces acá se referencia nuevamente a lo que tú o ellos están haciendo. What are you or they doing? Entonces la manera de contestar con you sería, I am watching TV. Yo estoy viendo televisión. Y con they podríamos decir que ellos están leyendo un libro. They are reading a book. Importante tener presente el uso de la ing. Si ustedes ven las actividades, por ejemplo en watched, se le agrega la ing. El taking se le agrega la ing. El reading se le agrega la ing para hacer referencia a las actividades. En este caso. Okay, so we have about home activities. Tenemos aquí sobre las actividades que hacemos en la casa. Como les había dicho anteriormente, les di unos ejemplos de más sobre las actividades hechas en casa, pero acá les vamos a complementar en la parte de abajo de la página 8 del libro de inglés sobre algunas actividades dependiendo del lugar donde se encuentre la persona. En este caso, ustedes podrán ver que hay algunas partes de la casa y junto con sus actividades. Vamos a enfocarnos donde dice Practice 1. Listen, read, say. En este caso, pues como no hay audio, solamente vamos a tener en cuenta la ilustración, los dibujos, con el enunciado. Number 1. Balcony. Watering the plants. Balcón, regando las plantas o las matas.
Number two, basement, que significa como pasillo. Hay más significados, pero el más adecuado es la parte de abajo. Basement es como el pasillo, más que todo. Listening to music, watching TV, escuchando música, mirando televisión. Upstairs, number three, upstairs, taking a shower. Upstairs significa la parte de arriba de la casa. Taking a shower, tomarse un baño. Number four, downstairs, reading a book and doing homework. En la número 4, downstairs significa la parte de abajo de la casa. Reading a book, leyendo un libro, doing homework, haciendo la tarea. Okay, so do the activities. So, do the pages 20 and 21 of your English book. Post the activities to the Edmodo virtual space. Warning. Pause it until April 2nd. Bueno, entonces acá finalizamos nuestra lección. Hay que realizar unos pasos para poder hacer de manera correcta el envío y las actividades. El primer paso es hacer las páginas 20 y 21 del libro de inglés. Tan pronto lo tengan hechas, publicar las actividades a la plataforma virtual de Edmodo. Advertencia. Esta actividad la recibo publicada en el espacio virtual, en la plataforma de Edmodo, hasta el día 2 de abril. Se me olvidó colocarles el otro paso, que es al publicar la actividad, colocar el nombre completo del estudiante y el grado. So that's all for today. So goodbye everybody. Good luck. See you next time. Me despido, hasta luego. Nos veremos en otra lección. Eso es todo por el momento.